leyendas llevan consigo una historia, desde amor como tristeza o terror, tal como la fuente de los muñecos. Fuente ubicada en el barrio de Sonaca, donde se ve la figura de dos niños parados, quienes a pesar de lo bien que lucen detrás de su creación, guarda la triste historia. El barrio de Sonaca, cercano a unas calles del centro histórico de Puebla, se le conocía por ser una de las colonias para la gente más adinerada de México, pues además de encontrarse con pequeñas casas, había fincas, las cuales se usaban como lugar de descanso para ellos. En este lugar vivía el exgobernador de Puebla, Ávila Camacho, quien tenía una propiedad, administrada por un hombre y sus dos hijos. Era un niño y una niña, que todo el barrio los conocía por su carácter alegre y amables. Los niños estudiaban, por lo que un día salieron de la casa, en plena lluvia, rumbo a la escuela. El niño llevaba un paraguas, quien abrazó en todo momento a su hermana, y a la par la protegía de la tempestad que caía. Sin embargo, al parar de llover, nadie supo más de ellos. Desaparecieron de manera inexplicable, donde lamentablemente fue inútil la búsqueda de los hijos. Algunas personas aseguran que habrán caído a un pozo, pero realmente nadie conocía lo ocurrido. Cuando dicha noticia llegó a los oídos del gobernador en turno, él decidió colocar una fuente con la figura de dos niños en homenaje a ellos. Con el paso de los años, esta fuente provocó terror en los vecinos, ya que señalaban que las figuras de los niños cobraban vida y corrían por las calles. Mencionaban que se escuchaban risas y llantos de aquel lugar. Otros lugareños aseguran que logran ver los sucios zapatos y sus rodillas de los muñecos, tal como si en verdad habrían ido a hacer maldades. Los vecinos aseguran que por las noches se pueden ver a dos niños correr y jugar por las calles, e incluso se pueden escuchar sus risas. Al amanecer, todo vuelve a estar en silencio, porque los hermanitos regresan para convertirse nuevamente en piedra y adornar la fuente de los muñecos. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, dejando así un comentario en la caja de comentarios. Y recuerden, nadie puede combatir sus miedos, pero en Blackbirds tienes pase gratis a reírte de ellos. Nos vemos en el próximo video.